En este primer acercamiento aéreo veremos cómo se encontraba la zona previo a que se iniciaran los primeros trabajos de obra. En este segundo acercamiento aéreo veremos cómo se encontraba la obra con imágenes que pertenecen al año 2019. En este último acercamiento aéreo veremos cómo se encontraba la zona de obra con imágenes que pertenecen al mes de octubre del año 2021.